Por segundo año consecutivo, la pasión por el automovilismo se hizo presente en México con la llegada de la Fórmula 1. Cientos de aficionados a este deporte se dieron cita desde temprano en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde los bólidos hicieron rugir sus motores. Las diferentes escuderías como Ferrari, Mercedes, Force India, Toro Rosso, McLaren, entre otras, fueron las encargadas de dar inicio a este espectáculo que durante 3 días hará vibrar el asfalto. En esta primera sesión de práctica, los mexicanos Sergio Checo Pérez y Esteban Gutiérrez, de las escuderías Force India y Haas, respectivamente, fueron ovacionados por el público, quienes no dejaron de alentar a sus compatriotas durante este ejercicio de calentamiento. Mientras que Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Sebastián Vettel también se ganaron el reconocimiento de los asistentes por su actuación en la pista. Con una asistencia de 70.000 personas, se espera que en los 2 días restantes la afluencia sea mayor en la sesión de clasificación y en el cierre de carrera, que definirá al campeón de esta edición en México. Con información de Eric Gómez e imágenes de Arturo M. Toraya. Notimex.